Este es un hombre que estaba en la cárcel y ningún amigo fue a verlo. Solamente su madre iba todos los días a llevarle la comida. El día que salió de la cárcel, fue a su casa, tocó la puerta y la vecina le dijo: ¿A quién busca, señor? A mi madre. Siento decirle que hace 3 días murió. Él va al cementerio, mira al cielo y dice: Dios mío, qué injusto eres conmigo. Tantos años quise ver a mi madre y la encuentro muerta sobre la tierra cubierta y una tumba fría. Caminando por el cementerio, dijo estas palabras: Qué duro y triste castigo vivir sin su compañía. Si la prenda que quería, para siempre la perdí. Mi madre fue para mí tan cariñosa y tan buena, que para mí todo es pena desde que estoy sin su abrigo. Y llorando se la doy. Me paso el domingo entero arreglando aquel lugar, hasta que el señor sepulturero me dice: Muchacho, vete, te voy a cerrar. Entonces yo me despido dándole mi adiós fecundo. Se siente un dolor profundo cuando se muere ya el padre. Pero si falta la madre, no hay más nada en este mundo. Madre, madre, que Dios te bendiga, madre.